Muy buenas noches, querido auditorio. Pues de nueva cuenta, llevándoles a ustedes lo último, nos encontramos en una casa más baleada. Se encuentran dos carros muertos. Está el portón caído. ¡Uep! Desconocemos si hay gente aquí, muerta o viva. Lo único que sí les puedo decir, que están dos carros, tienen múltiples impactos de bala. Nos encontramos aquí en la calle, se llevaron el portón. ¡Uep! Y acuérdelo, si quiere comprar hielitos ahí con los Serrano, en Abarrotes Serrano están los mejores hielitos de Caborca. Ahí por la N y tercera. Guachi, como dejaron los vidrios de los carros como coladera. La casa parece que no la mataron. Tiene el barrote este un balazo. Es una camioneta Laredo Trooper y es un S10. ¡Uep! Los chuchos, la autoridad todavía no llega, les avisamos, aquí estamos por la avenida L, pasando el Pente, pasando el Infonavit Benito Juárez. Aquí estamos ante un hecho más de esta noche. Se encuentran los múltiples casquillos, como lo puede ver usted. Ahí está. Desgraciadamente, esto es lo que les podemos informar, querido auditor. No hay nadie. Pues un galón de agua. Y son muchos los balazos que hay. Parecen como cucarachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Como unos 30 tiros. Tumbaron el portón. No ha llegado la autoridad. Es por la avenida L. Se me descompuso el tripié. Si alguien tiene un tripié. Por eso batallamos. Y pues ahí se ven los impactos de bala. Está el vidrio quebrado de atrás. Es por la avenida L, pasando el puentecito del Infonavit Benito Juárez. Luego a mano izquierda está la casa. Pues sí tiene impactos, la mataron. Sí tiene 1, 2, 3, 4, 5 impactos. Está tirando agua. Y esto es lo que les puedo informar. Ándele. Ahí están los balazos. Ahí los puede ver. Es un S10 sin placas y una tropa. Y aquí están todos los casquillos. No llega el ejército, no llega la policía municipal, no llega la estatal, no llega nadie. Y qué bueno, porque si no ya me hubieran sacado zapeta volando de aquí. Ahí les informamos a la autoridad. Está un S10 gris y una trooper. Desconocemos si hay gente adentro. Hay las llantas ponchadas, allá están los casquillos también. ¡Cálmate, cálmate, Firulay! Después está todo. Ahí están los... el vidrio trasero. Esto es lo que les podemos informar. Desde el lugar de los hechos, querido auditorio. Hicieron garras el cerco. Y pues, ahí están.
Ya no puede ver los casquillos. Mira. Aquí está la lámina. Pues no creo que se aliviane. Aquí no hay casquillos. Esto es lo que estamos viviendo ahorita en mi querido Caborca. Esta cosa no está baleada. Está nomás esta de aquí de un lado. Ahí se ven los impactos en esta parte. Y están todos estos casquillos. Recuérdenlo, si usted no ve bien, vaya a mi óptica de la alegría o mi óptica. Recuerde que Autopartes para lo verde tiene los mejores motores. Inca Seguridad Industrial tiene todo para su seguridad. Y Fox está con el 5. No tiene descuento ahorita. Pero si tiene reapertura, vienen descuentos con la anualidad de tienda Fox. Un saludo a la finiquera. ¿Dónde es, güero? Por la calle primera, das vuelta en la avenida L, te vas derecho, como que vas para que mi compadre, pasa al Infonavit Benito Juárez en la primer calle, pasando la barra, te das vuelta a la izquierda. Y aquí está, un domicilio matado y dos vehículos rafagueados. Hay más de 20 casquillos en el lugar. La autoridad no llega. Les estoy informando para que luego no lleguen bien jarioso metiéndome de jale. Les juro que en cuanto lleguen yo me pelo tintán, porque no es bueno discutir, porque te bajas al nivel de un cabrón de esos y te chingan así nomás. Delta Sonora, saludos. Chapis Ortiz, saludos, güerito. Andrés. Web. Un saludo a toda la raza de la finiquera, al que me regaló el dron. Al Panchillo, muchas gracias. Y al que me regaló el Brinca Brinca, Angie. Me regaló este Sparlight, gracias a él nos estamos viendo aquí. Allá en la finiquera. A todos los que me mandaron cigarros, ahora me mandaron 5 cajas, así nomás. Muchas gracias. A la maestra, no dijo que dijera su nombre. Me dio para la gasolina. Toda la raza que me ayuda. ¡Uep! Al Garibay, a mi vecino. De ahí de Lazadero Garibay, por la cuarta y yo. Recuérdenlo, tiene para las pachangas. Tiene para los bautizos, para las bodas y también para los funerales. Está listo. Basta a donde quieras que lo solicites, a Nogales, Hermosillo, San Luis. Han ido hasta Obregón a chambear, a Sinaloa. Saluda a Luna. No le ha hecho caso a su vieja, su esposo, su novia, ¿no? Pues es algo, ya tengo rato transmitiendo en vivo. No sé cuántos minutos. Yo creo que ya me voy a ir. Porque se me está acabando la pila del Sparlight. Pero no llega la autoridad. Vamos a tirar los para allá para arriba, la luz. A ver si la ven. Pero no la ven. Así como Hollywood toca. ¡Fum, fum! ¿Y no? Son dos vehículos matados. ¿Qué pasó, tata? Pues nada. Y aquí les pongo jale a la fiscalía y al momento no hay nada, no se presenta. Están dos carros balaceados, una casa con múltiples armas de fuego, detonaciones, balazos y así nomás. Y pues no llega nadie. Y pues la neta, no, yo estoy batallando ahorita con... Se me acaba de quebrar un bastón que me regaló el licenciado Aguilar. Otra vez que me vio batallando en un evento y me dijo, toma, me dio un bastón bien chaca. O sea, me quebró ahorita.
desgraciadamente, pues, hay el que tenga uno de esos manualitos, así como la lámpara, ¿sabes? Que la agarras así, ahí se los encargo, o dónde los venden, ¿no? Para comprar uno, porque sí es de mucho alivio. Puedo fumar, puedo cambiarme el teléfono por una mano, para la otra. Y aquí ahorita no. ¿Qué estará pasando? Si alguien puede marcarle. Mira por este lado, ¿cómo está? Vamos a tratar de no pisar los casquillos. Por aquí, mire. Este ángulo está mejor. Hombre, barraza, aquí está. Está como coladera. La dejaron como coladera. No, yo creo que son más de 60 tiros lo que tiene. Está macizo. Ahí lo puede ver. Está hecha añicos. Y el S10 es un S10 cabina y media, color gris. Aquí están los balazos también, miren. Ahí se encuentra lleno de balazos. Lleno de casquillos, muchísimos casquillos hay. Con razón está todo. Hasta acá llegan los casquillos. ¿Qué pasó? No se ve nadie, querido auditorio. Está triste, 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 triste. Es como decir unos tacos sin hot dog. Sin una soda. Esto es una fuga de agua. Al de Omapa le informamos que hay un fugón de agua aquí, miren. Esto bajo el de Omapa y va corriendo hasta allá. A lo mejor es una patrulla esta, pero no creo. No es una patrulla. Querido auditorio, ahí está la casa muerta con dos vehículos muertos. Ahí está el cerco. Lo trajeron el cerco hasta acá, miren. Se trajeron unos tubos. Y pues desgraciadamente no llega la autoridad. Tenemos no sé qué tantos minutos transmitiéndolos a ustedes en vivo y en directo y a todo color. Y no llegan. Es algo que no comprendo. Desconozco si hay una persona difunta adentro o lo que hay. Pero pues, yo no me puedo meter al lugar. Lo único que sí les puedo informar es que no llega. No llega la autoridad. Ya prende un cigarrito para los nervios. Y no. Todos los están hechos bola allá en la quemazón. ¿O quién sabe dónde andará? La neta del planeta. Pero pues. ¡Uep! ¡No! Está una casa muerta, hay una balaseada. Sí, me unió carro. Con razón, sí, me mandaron a nadie. Pero no llega nadie. ¿Qué anda haciendo? Es todo. Ánimo. Dime, fíjate, ahí si ves una patrulla, dile. Vino a dejar a la novia. Pues yo dije una morrita, ¿no? Está el Firulais a todo con lo que da. Un saludo a los chivos de la yarda, Alex. Ahí pueden vender este cerco caído o todos los casquillos. Márquele si usted tiene un carro ahí o si tiene chatarra en su casa. Márquele al 637-105-3503. Muy buen precio. Autopartes Palo Verde, ya saben. Lo mismo, macizo. Y también tenemos Dulcería Las Torres. No se ve ninguna unidad de la policía. Hay muchísimos casquillos. Tiene un carro. ¿Qué onda ahí? No, no te estoy grabando, estoy por enfrente. Anda fullido.
Pues ahí mataron esa casa. Ahí está la luz para que veas bien. Mira, esa casa. Y ahí están dos carros muertos. Los llenos los tapones. ¿Eh? No ha llegado ni una patrulla. No, sí, ya sé, aquí voy yo por la otra calle. ¿Por dónde? Con razón mi mamá me habló bien panicada. Oye, no, que me la está abajo la cama. No, todo bien. No mortifiques a tu madre y ahí ve y acuéstate. Dile que estás bien. ¿Dónde viene? Es todo. No, está cabrón. Está cabrón. Está muy flacoso mi carro, ¿eh? Pensó que era mafioso, está muy flacoso, ¿no? No, está bonito, está bonito. Está bonito, está algo bello para el camello. Pero está flacoso, ¿eh? Pues sí, quítale las mallas y ya sí, quiero. Es que así lo acabo de comprar. Pues túmbasela, mijito. Acaba de pasar esto. Pues hace rato me lo reportaron, pero nadie daba con ellos hasta que. Hasta que dimos. No, estaba sola la casa. Órale. ¿Dónde vives tú? Órale. No, todo bien. Estamos esperando a la autoridad a ver si viene para entregar el lugar, pero pues. Donde sacaba la acera. Ajá. Ahí vive y no se dio cuenta. Hombre. Pues. Órale, pues, cuídate, Dios te bendiga. En mi querido Caborca no pasa nada ni va a pasar. Son hechos lamentables que estamos viviendo. Anda un firulais, por eso me vine para acá, porque está muy jarioso. Y pues, pon cinta, pues me dan ganas, pero luego me van a meter de jale. Me dan ganas de poner cinta. La neta, lo que es. Pero luego se ofende. Luego se enoja. Pero no creo que, pues no vengan, miren, ahí está el cerco caído. Tienen múltiples balazos. La casa. Y los dos carros que están ahí. ¿Dónde es? Es atravesando la Benito Juárez por la avenida L. De nuestro carro. Ahí va a pasar para allá. Pues ahí va el carro. Lo bueno es que no le pegaron al tambo de la basura. Sí, porque a veces se los llevan también los tambos de la basura. Y los matan. Cuca, ya duérmete. Querido auditorio, soy el regional de las llantas. Y esto es lo que le estamos informando vía directa desde el lugar de los hechos aquí en Caborca, Sonora. Es Colonia La Aurora, creo esto. Hechos lamentables. Pues no creo que vaya a llegar la autoridad. Hoy los rechinidos de llanto. Hoy. Macizo, sí, ahí. Y ahí está. Ahí está el cerco, ahí está la casa. Policía municipal, policía estatal, guardia nacional, ejército. Está una casa matada con dos vehículos. ¡Uep! ¡Aliviánense!
que ya me quiero ir a dormir y la neta del planeta, pues vénganse para acá. Porque a mí no me pagan el gobierno, pero ustedes sí. Fiscalía, licenciada Indira María Dolores del Río, ¿ontan sus elementos que nos están cuidando? No llega ninguna autoridad al lugar. Va llegando un compañero. Y todavía, pues no viene nadie. Ni va a venir. Desconocemos si hay un muerto. Están llegando ya los civiles, las personas. Qué bueno que llegó el Gastón, compañero periodista, porque tengo miedo. La neta del planeta, tengo miedo, querido auditorio. No tengas miedo. Es todo. Llegó el apoyo. ¿Qué onda? ¿Son de ahí? No, no son de aquí. Pero vienen a ver qué rollo. Ahí van. Y van para adentro. Ahí van para adentro. Pues ahí se metieron. Van a checar a ver si está alguien muerto. Nosotros no podemos entrar. Y por la neta del planeta, querido auditorio, sin miedo. ¿Cómo no? Si no, 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 no. Hay que tener precaución. Vamos a ver si quieren que les aluce. Mira, Gastón, ven para acá, te voy a hacer un recorrido. No te hagas para allá porque puedes contaminar la escena. Pero ahí están los, en un lado del bote de la basura. Gracias a Dios no lo mataron el bote. Ahí están todos los casquillos. ¿Puedes ver? Hey. Ahí están todos los casquillos. El planeta del planeta. Órale. ¿Está gacho? Vamos, vamos, paso, paso. Cuidado, cuidado. Y pues, está triste. Está triste. Está baleada, ahí están los balazos, mira. ¿Ya los viste? Sí. ¿Quieres más luz? A ver. ¿Así está bien? Vamos a ver cómo sale. Dale. Y luego, vente para acá. Ahí está esta trooper, mira. Tómala. ¡Tómala, papá! Está lleno de balazos. Y ya está este LS-10. También. Este es un recorrido que le estoy haciendo al Gastón. De cómo están los CV. Vamos a una foto aquí, Gastón. Que salga bien. Bien lampareado. Bueno, ahora vente para acá. Ven para acá. Vamos a tratar de cuidar la escena, ¿no? No, no, no viene la autoridad. Hay casquillos hasta por las matitas. Pues,
No llega la autoridad, no llega nadie. Y es algo que no podemos entender, querido auditorio. Ahorita van a llegar bien jariosos y nos van a meter de jale. Por eso estoy aquí, a la espera. Pero por lo pronto le hablo mapas y hay una fuga de agua tremenda, querido auditor. Tremenda. Miren nomás. También los cables los mataron porque ahí están tirados. Le pegaron. De aquí, miren, ahí están todos los cables. ¿Y no? Qué buena puntería tienen, ¿eh? La neta del planeta. Fíjate que esto fue cuando se formaron un chingo. Ah, pues cuando llegaste a la primera X, comentaste que había una rafa. Bien, así se fueron varias. Sí, pues hay cerca de 60 tiros ahí. Y si... Adentro hay un chingo. Son muchos. Son muchísimos. No traigo la cámara, pero el Gastón, a ver si me las quiere pasar. Con una feria, ¿no? Baila de sangre. Y pues, sin nombres, querido auditorio, me queda el 20% de pila. Allá viene la policía. Allá viene. Allá viene. Ya. Ya. Se hizo. Se hizo la machaca. Ahí viene. Ahí viene. Véngase para acá. Ahí vienen. La policía estatal, la funcionaria. ¿Qué hace, jefe? Buenas noches. Ahí está el desmadre. Ahí está, mira. Ahí adentro hay dos carros muertos y una casa. Hasta acá llegaron los restos. La 15.180 llegó. La 15.154. Y... buenas noches. Y hasta aquí no llegamos nosotros, querido auditorio. Va llegando la policía estatal. Pues aquí andamos, querido auditorio. Estamos pendientes, ya me retiro del aire. Dios me los bendiga. Hago entregar a la policía estatal de seguridad pública el evento. Ahí estamos. No les puedo informar a los vatos porque luego me meten de jale. Así que buenas noches. Estamos pendientes.